claro, todavía vamos a tener problemas. Pero muchas personas dicen, oh, tengo tantos problemas, eso está pasando, no tengo fe, eres un... ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás orando? No. ¿O qué quieres? ¿Qué quieres que digo? Pobrecito. Oh, me siento mejor. Pobrecito. No, necesitamos alimentarnos mejor. Y otro consejo que puedo dar que hago yo es en oración. A veces oración puede sentir seco, ¿no? Es que siente, uy, ¿cómo puedo? Y eso. Una cosa que hago yo es me gusta poner alabanzas. Lo que hago yo es primeramente voy a escuchar un estudio bíblico o algo, leer la Biblia. Y después voy a poner alabanzas en audífonos o en la casa o algo. Y con eso no solamente estás orando, estás alabando a Dios. Eso quita todo lo que es seco. Ayuda muchísimo, créeme. Y con eso, en el mismo momento, estás adorando a Dios y también estás orando. Va a ayudarte muchísimo. Créeme, vas a crecer muchísimo si haces eso. Bueno, oremos otra vez. Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo. Y Señor, ahorita que vamos a aplicar estas cosas en nuestras vidas de la fe, habla en nuestros corazones. Y gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, lo que Dios puso en mi corazón es como dije la última vez. Yo no quiero que solamente vamos a crecer en tengo un grande, soy muy intelectual y eso, pero que vamos a crecer en Cristo y madurar en Él. Y entonces, en esa segunda parte, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, eso, el título de eso es que necesitamos vivir por fe, no por emociones. Eso es muy, muy, muy increíble e importante, no por emociones. Otra vez, ¿qué es fe? Confianza en Dios, confianza en Dios. Y no solamente eso, es como vivir por decisiones. Por ejemplo, un joven o alguien que todavía no es joven ya, pero quiere casar un día. Necesita tomar una decisión ya. Que yo no voy a casar con nadie que no es cristiano. No va a pasar. Es una decisión, es uno por fe. ¿Por qué es por fe? Es porque Dios dijo, no debemos casar con personas que no son cristianos. Eso es confianza. Dios sabe mejor que yo. Yo confío en Él. Él sabe lo que es el mejor. Pero, si estamos viviendo por emociones, ¿qué son emociones? Sentimientos, ¿no? ¿Cómo cambian los sentimientos? Cada momento, ¿no? Cada instante. Entonces, yo puedo ir para comer tacos con Ernesto. Con mucho chile. Y después me siento muy animado, mucho, mucho ánimo. Y quiero correr y eso todo. O yo puedo ir a Carl's Jr. y comer un hamburguesa. Y después me siento, oh, me quiero dormir. Las emociones cambian constantemente, ¿no? Entonces necesitamos vivir por fe, por decisiones, no por emociones. Eso es increíble importante, porque personas que viven por emociones, ellos son muy inestables, por ejemplo, el mismo ejemplo, si quieres casar un día, si estás viviendo por emociones, oh, me siento muy solito y muy solo y Dios no me ama y no me quiere y ya, voy a hacerlo, esas puras emociones, ¿no? Sentimientos. Pero si vives por fe, Dios sabe mejor que yo, por decisión, yo voy a hacer eso. Yo no voy a casar con alguien que no es cristiano, también que está fuerte en Cristo, como mi nivel. Eso es muy importante. Muchas personas cambian enojados y con Dios, con otras personas. Y hay un muy interesante versículo que está en 2 de Pedro 3:16. Segundo de Pedro 3, 16, hablando de personas que viven por emociones. ¿Qué dice, Kenia? Casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Segundo de Pedro 3:16. Sí. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ok, ¿qué tipo de personas ellos son? ¿Muy en qué? Inestables. Inestables, porque ellos están viviendo ¿por qué? Por emociones. ¿Y qué ellos hacen? Eso es muy importante. Ellos cambian las escrituras. ¿Por qué? ¿Qué es un buen ejemplo? El mismo ejemplo. Oh, yo quiero un novio un día y yo quiero casarme. Y hasta que no es cristiano, pero creo que Dios piensa que está bien. Eso es cambiando las escrituras. Si vives por sentimientos, vas a cambiarlos. Vas a cambiar tu escritura, ¿no? Tu teología. Eso es muy interesante. Vamos también a Génesis 49, 3 y 4. Génesis 49, 3 y 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ok, ¿qué dice aquí de Rubén? Primeramente, ¿él es qué? Él es muy, muy fuerte, muy poderoso. Tú puedes tener muchos dones en Cristo, tú puedes tener mucho talento, tú puedes estar muy bien con Dios. Pero, ¿qué pasó en versículo 4? ¿Él es muy qué? Muy inestable. ¿Cómo qué? Como agua. ¿Y qué? Él no va a tener éxito en su vida. Entonces, personas pueden tener muchos dones, pueden tener muchos talentos, pero ellos no van a tener éxito en sus vidas si ellos viven por emociones. ¿Por qué? Es muy inestable, muy inestable. Necesitamos decidir. Ok, yo voy a leer la Biblia cada día. Una decisión. No emociones. Tengo flojera. Tengo mucha flojera. Ya, no. Yo voy a comer bien, pero... Uy, mira este hamburguesote. No, vivimos por decisiones. No por emociones. Claro, es normal para... amar personas y eso, no estoy hablando de eso, es como guiar su vida, decisiones. Eso, si no, no vas a tener éxito en tu vida cristiana. Necesitamos vivir por fe. Eso es confianza en lo que dice Dios. Entonces, pregunta su corazón, ¿eso es como vivo yo? ¿O cada día depende cómo me siento que voy a hacer? Oh, me siento que voy a la iglesia, o me siento que voy a la clase, me siento que voy a mi trabajo, me siento que voy a disciplinar a mis hijos, no me siento que quiero. ¿Cómo vivo? ¿Por decisiones o por decisiones? Eso es muy importante. Vamos a Santiago 1, versículos 5 hasta 8, por favor. Santiago 1, 5 al 8. Santiago 1, 5 al 8. Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
del mar que es arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok, ¿qué es el punto de eso? Él está hablando de sabiduría. Entonces, yo puedo pedir a Dios. Es lo mismo, es confianza. Si tengo confianza en Él, yo voy a creer, porque Él no es un mentiroso. Pero personas que no viven por fe, pero por emociones, ellos son como ¿qué? ¿Qué dice aquí? Como... inconstantes. Como el mar, ¿no? Como olas, ¿no? ¿Y qué pasó con las olas, con el viento? Cualquier dirección, ¿no? Bueno, hoy voy a la iglesia. Bueno, hoy voy a evangelizar. Bueno, hoy voy a hacer lo que necesito. Depende cómo sientes, y no debemos hacer eso. Debemos vivir por decisión, por fe, creyendo lo que Dios dice. Y un ejemplo, miramos la vida de José. ¿Qué pasaría si él estaba viviendo por emociones? Si él está en el hoyo y sus hermanos metieron, ¿qué va a pasar con su fe? Él va a enojar, ¿no? ¿Dónde está Dios? Él no me quiere, él no me ama. ¿Dónde está Dios? ¿Qué va a pasar con él cuando él estaba con Potifar y él era muy fiel y de repente ellos acusaban de violar a la mujer y él está en la cárcel? ¿Qué va a pasar con su fe? Va a perderlo, ¿no? Tenemos que fijar que Dios es amor, que Dios es bueno. Ok. Entonces, ¿qué es vivir por fe? ¿Qué es? Alguien piénsalo, ¿qué es? Si estoy viviendo por fe, ¿qué es eso? Confianza. Confianza, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué vas a hacer cada día? Cada día, ¿qué vas a hacer? En la mañana voy a orar. Señor, ¿qué tú quieres hoy? Quiero hacer tu voluntad hoy. Tú dices en tu palabra que vas a guiar mis pasos. Confío en ti. Y todo el día estoy viviendo por Él. Como respiro, como estoy pensando, vivo por Él, por decisiones. Y planear mis vidas, ¿cómo voy? ¿Voy a estudiar? ¿Voy a tener un devocional en la noche? ¿O vivir por decisiones? Eso es como vivir por fe. Vamos a 2 de Corintios 5, por favor. 2 de Corintios 5, versículo 7. Segundo de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Sí, por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa eso? Cuando estamos caminando en este mundo, estamos viviendo por fe. Es que siempre estoy confiando en Dios. Ok, esa es la parte que es muy interesante. ¿Cómo aplicar esto a mi vida? El amor de Dios. Si estoy viviendo por emociones, si no estoy viviendo por fe, ¿qué va a pasar con el amor que me siento con Dios? Va a aparecer. Un día, oh, me sentía mucho, mucho de Cristo en la iglesia, y me sentía como, ¿cómo se dice goosebumps? No sé cómo se dice en español. Como chinitos en las manos. Como chinitos. Me sentía mucho chinitos. Dios está conmigo porque tengo chinitos. Estás viviendo por sentimientos, ¿no? Claro, Dios estaba. Pero, ¿qué va a pasar cuando no tienes los chinitos? Ah, Él no está conmigo. Él no me ama. No me quiere. Entonces, vivimos por fe. Aunque no me siento nada de nada en un momento, vamos a estudiar qué es amor realmente. Eso es muy interesante. Vamos a estudiar amor. Y tu tarea es 1 de Corintios 13. La parte del capítulo que habla de amor. Y vamos a hablar de eso. Y la cosa que es muy interesante que si no vivimos por fe, no podemos disfrutar. Se llama los atributos. ¿Cómo se dice? Atributos. ¿Atributos? Atributos. Atributos. No puedo. Atributos de Dios. ¿Eso es correcto? Sí. Ok. No puedes.
Porque sus emociones están moviéndote constantemente en diferentes direcciones, como hola. Y entonces, pero si estoy viviendo por fe, ok, no me siento Dios ahorita, tengo muchas pruebas en mi vida ahorita, pero yo sé que Él me ama porque Cristo murió por mí en la cruz. Yo sé que Él es bueno por fe, por confianza. Eso es bien importante porque muchas personas salen de la iglesia enojados. Oh, Dios no estaba conmigo, eso pasó a mí, otras cosas pasó conmigo. No, Dios me ama. Y recuerdas que fe real es rendir su corazón a Dios, lo bueno o lo malo. Pero todo es bueno porque Dios va a cambiar todo para sus propósitos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Entonces, si vives por emociones, tú vas a decir, ah, Dios no me ama. Él ama a Mario muchísimo, pero a mí no. Él ama a otras personas, pero a mí no. Él no me quiere. No, Él no está. Por decisiones, yo sé que la palabra dice eso. Yo sé que Él me ama. Por fe. Ajá. ¿Esto puede pasar o pasa con el inconverso? ¿Con una persona que no es cristiano? Ajá. Oh, bueno, eso es otra cosa, porque ellos no conocen a Dios realmente. Entonces ellos necesitan convertir a Cristo para tener las promesas de Dios. ¿Pero Dios los ama de todas maneras? Dios ama a todos, pero el problema es que todos son pecadores. Vamos a estudiar todo eso. Él quiere salvar a todos, Él quiere... Esa es buena pregunta, porque vamos a hablar qué es amor realmente, porque muchas personas no entienden realmente qué es amor. Por ejemplo, hoy estamos hablando de fe, qué es realmente fe. Vamos a ver qué es realmente amor, porque muchos no saben. Pero esa es otra semana, pero es buena pregunta, sí es cierto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es amor realmente? ¿Que Dios ama a los perdidos o qué va a pasar con ellos? Y entonces, ¿qué es otro ejemplo de vivir por fe? La paz. ¿Cómo puedo tener paz en mi corazón? Si estoy viviendo por emociones, ¿voy a tener paz en mi corazón? No. No, nunca. Nunca. Cada cosa que puede pasar en tu vida, tú vas a perder tu paz. No, alguien era muy malo conmigo. No tienes paz. Pero estoy viviendo por fe, o algo pasó conmigo muy horrible, alguien me robó mi CD player o algo. Pero si estoy viviendo por fe, yo sé que la Biblia dice que un pajarito no puede caer sin la voluntad de Dios. Entonces, Dios está en control de todo. Y un versículo que me gusta mucho, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Ajá. Segundo de Timoteo 2:13, ¿qué dice? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios está diciendo en este versículo, si no tenemos fe, ¿Dios va a ser qué? Fiel. Entonces, por ejemplo, si me siento horrible, no, en el momento no tengo mucha fe, Dios va a decir, lo siento, ya estás solo. No, dice que Él es fiel, Él va a cuidarnos de todas maneras. Dios es amor. Entonces, lo que aprendí es que yo no necesito como edificar fe falso, es confiar en Dios nomás. Es muy interesante, un muy famoso, conocido misionero que fue a China. Él se llama Hudson Taylor. Él siempre, en todo su ministerio, siempre estaba tratando, oh, necesito tener suficiente fe, suficiente fe, suficiente fe. Y él nunca tenía paz en su corazón, nunca tenía paz. Porque él siempre pensaba, no tengo suficiente, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Él estaba tratando de controlar sus circunstancias con su fe, en vez de solamente confiar en Dios. Hasta que finalmente Dios habló a su corazón, este versículo 2 de Timoteo 2:13. Que Dios es fiel, confía en Él nomás. No estoy diciendo que está bien de no confiar en Dios, pero Dios es fiel, aunque no somos fieles siempre. Dios nos ama. Entonces puedes descansar en Él. No tienes que tener la carga de hoy, no tengo suficiente fe constantemente. Y
Por ejemplo, la mamá de María está enferma. Ella no necesita cargarlo. ¿Quién ama a su mamá más que ella? Jesucristo. Aunque ella ama a su mamá muchísimo. ¿Crees que ella ama a ella más que Jesucristo? No creo. Entonces, yo no creo que Dios está arriba mirando, diciendo, ay, espero que ella tiene suficiente fe para que yo pueda hacer lo bueno con ella. No. Dios es un Dios de amor y confía en Él, ora por ella, claro, pero confía en Dios. Él va a hacer lo que es el mejor. Y me da mucha tristeza que algunos pastores enseñen, oh, es tu culpa, tú no tenías suficiente fe, es tu culpa. No, no es eso, es confiar. Ok, otro tema que es muy importante es depresión. Ok, ¿qué va a pasar si tú estás viviendo por emociones, no por decisiones, por fe? Vas a ser deprimido constantemente, ¿no? Porque ¿qué es depresión? Significa que no tienes esperanza, ¿no? Estás deprimido cuando sientes no tienes esperanza. Y muchas personas son muy deprimidos porque ellos están mirando, ¡ay, no tengo esperanza! Pero si estamos viviendo por fe, claro, tenemos esperanza. En cualquier situación, Dios puede usar la situación para lo bueno. El problema es que no estamos mirando a Cristo. No podemos hablar mucho de eso, pero por mí, por ejemplo, casi nunca estoy deprimido. Casi nunca. Y no estoy diciendo porque soy tan bueno o algo así. No es eso. Es que aprendí de enfocar en Cristo. Ok, tengo ese problema. Voy a darlo a Cristo. Tengo esperanza en Él. Y no es que tengo tanto fe. No es que soy tan bueno. Es que Dios es tan bueno. Y voy a poner las manos de Dios y Él es bueno. Él es fiel. Y tengo confianza en Él. Pero si son emociones, vas a mirar la situación y vas a decir, ¡ay, ay, ay, uy, pobre mío! ¿Qué va a pasar? Y eso. Y Dios es tan bueno, Él todavía va a bendecirte y darle consuelo y todo. Pero no es necesario, no es necesario. Entonces, viviendo por fe, por sus promesas, no es necesario. Otro ejemplo, viviendo por fe, no por emociones, es enojado con personas. Eso pasa mucho. Lo siento, pero eso pasa mucho. Y en la iglesia, personas están enojados con alguien. Y yo no puedo saludar a ellos, ¿no? Yo voy a sentar en otro lado de la iglesia. Yo no voy a saludarles. No, yo no. Esas son puras, ¿qué? Emociones, ¿no? Si vas a vivir por decisiones, ¿qué vas a hacer? Vas a ir para saludarles, ¿no? Eso es lo que hago yo. Aprendí eso. En vez de sentirme mal todo el servicio, en vez de sentir todo horrible, que eso algo, siempre hago eso. Si alguien está enojado conmigo, yo voy directamente con esa persona y saludarles. Entrando en la iglesia hago eso. Yo voy a buscarles y saludarles. Siempre. Y claro, a veces tienes dolor en su corazón o algo así y necesitas orar en su casa. Pero eso es viviendo por fe, por decisiones. ¿Y sabes qué pasa cuando hago eso? Eso no pasa mucho, gracias a Dios. Pero cuando pasa, yo voy inmediatamente para saludarles. Y muchas veces ellos como... están mirando en otra dirección o algo así, pero yo voy a voltear y voy a saludarles. Y después, que ¿sabes qué? Yo tengo paz en mi corazón. Yo hice lo que Dios quería. También dice en Mateo 18 que necesitamos hablar con esa persona solo, ¿no? No con todos tus vecinos, tu mamá, tu papá, tu perro, tu gato, tu pajarito y todo. Necesitas hablar con esa persona solo primero, ¿no? La palabra dice. Y trata de arreglarlo. Y muchas personas dicen, pero ay, tengo miedo. Dios puede darnos fuerza. Necesitamos orar y necesitamos hacerlo. ¿Y qué va a pasar si tú haces lo que Dios dice por decisión? ¿Qué vas a tener en su corazón después? Si ellos están muy enojados después todavía y tú hiciste todo lo bueno, vas a tener paz en su corazón.
Igual con sus hijos, si ellos se están portando muy mal y tú tratas su mejor y hablas con ellos y estás disciplinándolo, haciendo tu mejor y hiciste lo que Dios dice y todavía ellos son rebeldes, ¿qué vas a tener en su corazón? Paz. No es su culpa. Entonces, viviendo por decisión, no por emociones. Y eso a mí es tan chistoso, siempre con los es que, ok, ellos no me quieren, ellos no me aman. Dios te bendiga, Dios te ama. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Debemos amar quién? Nuestros enemigos también, ¿no? Entonces, eso es viviendo por decisión, no por emociones. Necesitamos hacer eso. Otro ejemplo es provisión. Provisión, hay muchos ejemplos. Si, por ejemplo, si faltas algo en su casa, no tienes suficiente dinero o algo, ¿qué va a pasar si tú estás viviendo por decisiones y alguien va a ir contigo con un trabajo? Oh, tú puedes ganar muchísimo dinero vendiendo esa cerveza. Si estás viviendo por emociones, uff, gracias a Dios, Él me ayudó. ¿No? Por decisión vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra, por decisiones, por fe. Igual con cuando sientes solo, ya hablamos de eso. Y voy a hablar un poquito, no, voy a salvar eso por otro día. Cuando vamos a hablar de sanar, cuando Dios sana, cuando Dios no sana. Otro ejemplo es cuando alguien muera. Yo recientemente fui con un hermano y él estaba casado por muchos años, muchos años. Y su esposa tenía cáncer y ella murió. Y él era muy triste. Y si su doctrina, teología fue basado en emociones, en sentimientos, ¿qué va a pasar con su fe? Él va a decir, oh, Dios no me ama, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que Él puede hacer eso? ¿Cómo es posible? Él va a enojar, posible Él va a cambiar frío, posible Él va a cambiar así. Oh, yo no voy a la iglesia tanto, posible todavía voy a ir porque quiero ver el cielo. ¿Pero qué va a pasar? Entonces, fe real es confianza en Dios, que Él sabe lo que es el mejor. Y lo bueno es que no necesitamos tener la carga. Y por ejemplo, en mi familia, soy el único en mi familia que estoy seguro que está salvado, el único. Y yo puedo sentir, ah, es mi culpa, no estoy orando suficiente y eso, y es mi culpa, o tengo pecado, o muchas doctrinas que son falsas, pero no estoy orando por ellos. Dios ama a ellos más que yo. Y entonces, Dios es fiel. Estoy confiando en Dios que Dios va a hacer lo que es el mejor con ellos. Y vamos a hablar de la salvación muchísimo para que entendamos mejor. Pero mira la diferencia en fe real, ¿no? Espero que ustedes tienen más paz en sus corazones. Solamente es confiar, rendir su corazón. Ah, Dios me ama. Y a veces son cosas que sinceramente no me gustan mucho. Todavía tengo algunos problemas en mi salud. Pero estoy dándolo a Dios. Dios, yo sé que tú vas a hacer lo que es mejor en mi vida. Tú vas a hacerlo. Y tengo paz. Si no vas a hacer eso, nunca vas a tener paz. Porque siempre vas a sentir, oh, tengo que tener suficiente fe, suficiente oración, suficiente eso, suficiente, oh, loquito. Pero no, Él me ama, Él me quiere, Él va a hacer lo que es el mejor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que podemos confiar en ti. Gracias, Jesús, que tú eres el buen pastor. Mm-hmm. Que tú cuidas a las ovejas, que tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Guíenos en tu voluntad, Señor. Y gracias que podemos confiar en ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Bendice nuestra semana, Señor. Ayúdanos a poner en práctica eso, estudiar la Biblia, escuchar las predicaciones, orar porque tenemos amor por ti, Señor. Y gracias, Señor, que tú quieres tener la carga, nosotros no. En el nombre de Jesús.